se va a ver ni DNI ni domiciliación. Pero nombre y apellido no es un dato protegido si no está relacionado con el DNI. Entonces, nombres y apellidos sí que vamos a ver y vamos incluso a pronunciarles. Bueno, ba, egunon guztioi, emango dugu hasiera ezoizko bilkurari, vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, hoy día 3 de mayo, pues para, con un único punto en el orden del día, que es el sorteo público para la designación de los miembros de las mesas electorales. Le vamos a pasar la palabra a Mari José, que va a explicar un PowerPoint que ha hecho y luego lo que es el procedimiento. Es que ricasco. El 3 de abril del 2023 han sido convocadas elecciones locales y a Juntas Generales de Vizcaya y, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 5/1985, se procede por el sistema electoral a la designación de miembros de mesa, estableciendo como órgano competente para realizar esta designación al Pleno Municipal a través de un sorteo público. Para estos comicios, el censo es el cerrado a 1 de febrero del 2023, con los cambios producidos, altas, bajas y modificaciones acaecidos en los padrones municipales hasta el 30 de enero, junto con las reclamaciones estimadas en el periodo de exposición y reclamación. Las personas con derecho a voto son 21.014. Sistema de sorteo. Garantizando el respeto a los principios de integridad, transparencia, publicidad y completa aleatoriedad, este ayuntamiento va a realizar el sorteo correspondiente a la designación de miembros de mesa a través del programa oficial facilitado por el Instituto Nacional de Estadística, accediendo al portal IDACELEC Sorteo de Miembros de Mesa. En el programa IDACELEC se encuentran todos los estautarras comprendidos entre 18 a 70 años, con los siguientes datos: distrito, sección, mesa y dentro de la mesa con un número de orden que va desde el 1 hasta el número total de electores de la mesa. Constan también los estudios, la afiliación y el domicilio. Por cada mesa electoral se nombrará un presidente o presidenta junto con dos suplentes. El programa selecciona a las personas comprendidas entre 18 a 70 años, con título de bachiller o de formación profesional de segundo grado, o subsidiariamente el de graduado escolar o equivalente. Personas potenciales 7.416. Vocal primero con dos suplentes y vocal segundo con dos suplentes. El programa selecciona electores comprendidos entre 18 y 70 años, que sepan leer y escribir. Personas potenciales 15.615. Por defecto, el programa permite seleccionar hasta un máximo de 14 suplentes por cargo, quedando 12 de ellos en reserva. Se van a constituir 37 mesas, repartidas en 11 colegios electorales y pertenecientes a los 4 distritos que comprenden la circunscripción de Sestao. En estos comicios se encuentra con una mesa más, perteneciente al distrito 4, la sección 4 dividida en A y B, que es el centro social de Cueto. Los cargos de las personas que integran las mesas electorales son obligatorios y también lo son los cargos de suplentes, si bien a partir de los 65 años pueden manifestar su renuncia en el plazo de 7 días. El resto de personas designadas dispondrán de 7 días desde la notificación para alegar ante la Junta Electoral de Zona una causa justificada y documentada que les impida aceptar el cargo. La Junta resuelve las alegaciones en el plazo de 5 días. Las alegaciones podrán presentarse de dos formas, tanto presencial como telemáticas. Presencial ante la Junta Electoral de Zona de Bilbao en la calle Barroeta Aldamar, número 10, en la planta baja, en horario de lunes a viernes, de 16 a 19 horas, y los sábados de 9 a 13 horas. Se pone a disposición los teléfonos de la Junta. Y telemáticamente a través del enlace de mesaselectorales.es web excusas.form. En caso de no poder ser notificado por cualquier motivo, se confeccionará por parte del Ayuntamiento
una nueva citación con los miembros de mesa que quedaron en reserva, siguiendo las mismas pautas de notificación. Derechos y obligaciones. La presidencia y las vocalías de las mesas, así como sus respectivos suplentes, que dejaron de concurrir a desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso previo, incurrirán en pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses. Los miembros de la mesa electoral tienen derecho a una dieta de 70 euros, permiso retribuido durante el día de la votación y una reducción de 5 horas de duración de su jornada de trabajo del día después de las elecciones, y protección del sistema de seguridad social frente a las contingencias y situaciones que pudieran derivarse de su participación. Notificaciones. Una vez finalizado el sorteo, se procederá a la confección de las 9 primeras citaciones por mesa y la posterior notificación, junto con el nombramiento, se les hará entrega de un manual de instrucciones por el servicio de correos, encargado de dar cumplimiento a la notificación. A su vez, se remitirá a la Junta Electoral de Zona el listado de notificación del sorteo resultante con los 9 cargos por mesa. Por todo ello, y en cumplimiento del artículo 26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se procede en este acto al sorteo público de los estautarras, que van a ocupar los cargos de presidencia y vocalías de mesa con sus suplentes, para el proceso electoral que se celebrará el 28 de mayo del 2023 a elecciones locales y a juntas generales. Procedemos al sorteo. Vale, bueno, orain nire lankideak esan duen moduan, vale? Idazele webgune honen bitartez egingo dugu mailetako sosketa. Vale? Eta 14 ordezko hautatuko ditugu, vale? Sosketa egin. Hemen ordezkoak 14 hartatuko ditugu eta egingo dugu mai guztietako sosketa. Sosketa egin. Eta listo, listo, sosketa eginda, vale? Honen inguduna izango da irakurri, titularrak eta bere bi ordezkoak, vale? Mai bakoitzetatik. Vamos a hacer lectura de los nombres de presidencia y de vocalías, así con sus suplencias. Vale. Bueno, se oye casi igual. ¿Cuál es que chillo? Distrito primero, la sección primera, que pertenece al colegio de Albi. Es que no estamos hechos, hija. Vale, leen los nombres, Urko. A ver, presidentea, Iglesias Meléndez, Sergio. Bere ordezkoak, Azkona Zubimendi, Jesús Félix. Funtzia Conde, Asier. Lehen maikidea, Bustamante González, José Ignacio. Buzón Gutiérrez, José Ignacio. Bueno, bere ordezkoak, Buzón Gutiérrez, José Ignacio. Enales Zárraga, Ollane. Bigarren maikidea, Cruz Pereira, María Consuelo. Ejido Alcalde, María Cruz. Gandarias Inchausti, María Aranzazu. Damos paso a la primera B, que es en el mismo colegio. Bueno, sosketa gordeta dago, ez da pasatzen zu. Vale. Hemen hau da egindako sosketa, vale? Vale, eta bigarrena. Vale. Presidentea. Madariaga Escudero Idoia, bere ordezkoak Ríos García, Mónica, Ortega Almonte, Bernardo. Lehen maikidea, Ruiz Ezkerra, José Alberto.
ordezkoak Sarasola Ruiz, María Teresa López Irizarri, Francisco Javier. Bigarre Maikida, Salvador Pacheco Iraide. Bere ordezkoak Quintanas Blanco, Jesús María Martínez Arce, María Elena. La primera, segunda, que es la A y la B, que también votan en el mismo colegio los electores, en el colegio de Albiz. Y con eso cerraremos el colegio de Albiz con 4 mesas. Presidentea, Arevalillo Urquiaga, Jon. Ordezkoak Álvarez Cantarero, Elena. Fonseca Gorjón, Gorka. Lehen maikidea, Alcaraz Gutiérrez, María Begoña. Bere ordezkoak Andrés de Machón, Miguel Ángel. Fernández Fernández, Herbe. Bigarren maikidea, Elías Seoane, Tomás. Bere ordezkoak García de Vicuña Peñafiel, Javier Ignacio. Arias Gutiérrez, Jon. Primera, segunda, B, que vota en... Vale. Presidentea, Manzano Conde, Santiago. Ordezkoak, Mesanza Aguerri, Vanessa. Eta Rodríguez Pérez, Natalia. Lehen maikidea, Vivanco Jiménez, Elvira. Ere ordezkoak, De Pedro Castresana, María Cruz. Eta Martínez Noal, Nerea. Bigarre maikidea, Mujica García, María Isabel. Bere ordezkoak, Valle del Valle, Zilla, Endika, Rengel Iglesias, Marco Antonio. Vale, ahora vamos a ir a la mesa del distrito primero, de la sección tercera, que se compone en A y B, que votan en la biblioteca. Presidentea, Gutiérrez Gómez, José Carlos. Bere ordezkoak, Garrido García, Jorge. Herranz López, Concepción. Lehen maikidea, Guerra Sánchez, Geray. González Suárez, Mirene Durne. Amor Julián, Íñigo. Bigarren maikidea, Fernández Pérez, María Carmen. Bere ordezkoak, Arevalo Ortega, Ander. Eta García Serrano, Silvia. Vale. Honetan, presidentea, Sainz Rocandio, José Antonio. Bere ordezkoak, Suazo Ruedas, Óscar. Valero García, María Concepción. Lehen maikidea, Póveda Martín Leticia. Bere ordezkoak, Mata Aguilera, María Luisa. Eta Lozano Vicente, María de la Merced. Bigarren maikidea, Rico Oleagoitia, Margarita. Bere ordezkoak, Martínez Gutiérrez, Joaquín Castro. Eta Silvia Campo, María José. Vale, ahora vamos al distrito primero, la sección cuarta, que se compone de 2 mesas, A y B, y votan en el colegio de Marconzaga. Presidentea, Fernández Díez, Asier. Ordezkoak, González Estupiñán, Ernesto María. Eta Bilbao Barro Tabeña, María Jesús. Lehen maikideak, García Río del Maitane. Eta ordezkoak, Berasaluze Ajuria Itxaropena. Eta Cartelle Peña Teresa. Bigarren maikideak, Cabezón Luis Javier. Ordezkoak, Carpintero Gordo Íñigo. Eta Castro Pobes Carlos. Vale. Honetan, presidentea, Luis Salvador Raquel. Ordezkoak, Marín Martínez Gorka. Eta Manteiga Gil Estibaliz. Lehen maikideak, Luis de Arrillaga, Ander. Bere ordezkoak, Rodríguez Varela, Ane. Eta López Vázquez, María. Bigarren maikideak, Márquez Sánchez Rosa. Eta bere ordezkoak, Liz Simón Jonander. Eta Martín Rodríguez, Josu. Ahora vamos al distrito primero de la sección quinta, que es con mesa única, y votan en Gurutze. Presidentea, Urrutikoetxea Cristóbal, Unai. Bere ordezkoak, Jarto Beraza, María Jesús. Eta García Fonbellida, Carlos. Lehen maikideak, Bermudo Martín Rosario. Ordezkoak, Núñez Blanco Txomin. Terran Cuellar, Charlie Yeliel. Bigarre maikideak, Eras de las Bigarre maikideak, Eras de la Beltrán, Ana Isabel. Bere ordezkoak, Domínguez Arostegi, María José. Eta Azpiazu Basarrate, Sandor. Ahora vamos al distrito primero, la sección sexta, que se compone de 2 mesas A y B, y votan en el colegio de Marconzaga.
Presidentea, Galán Gómez Juan Carlos, bere ordezkoak Bernárdez García María eta Fernández Pérez María Isabel. Lehen maikidea, Gómez Sánchez María Luz Divina, bere ordezkoak Basarrate Egiguren Luis eta Calzada 10 Anemiren. Bigarren maikideak, Jiménez Barrul Manuel, bere ordezkoak Fernández Pascual María Caridad eta Alonso Gago Leire. Batzei B, presidentea Tejido Viña Tania eta bere ordezkoak Maestu Burgues Idoia eta Martín Pequeño Mari Carmen. Lehen maikideak Núñez Carranza Miguel Ángel, bere ordezkoak Vázquez Rodríguez Mari Carmen eta Pequeño Ortega Verónica. Bigarren maikideak Roberto Arteagabeitia Garbine, bere ordezkoak Martín Loures Eric eta Sánchez Alcoba Manuel. Primero séptima, que también se compone de dos mesas, A y B, en Marconzaga, y con eso terminamos Marconzaga, en el cual tienen seis mesas electorales. Presidentea, Alfonso Sánchez Sonia, bere ordezkoak Iglesias Tarrio Vanessa eta Aristizabal Zaballa Aitxiber. Lehen maikideak, Fernández Fernández Ana María, bere ordezkoak Aostri Arbuin José Antonio eta Cortés García Vicente Antonio. Bigarren maikideak, García Orue María del Carmen eta bere ordezkoak Belerda Portela María Pilar eta Elvira López José Ángel. Vale. Batzazpiben, presidentea Ruiz Marín Alasne, bere ordezkoak Velasco Giraldo Edison Adrián eta Velasco Robredo Santiago. Lehen maikideak Monasterio Castro Jaime, bere ordezkoak Novo García Ramón eta Vaquero Moreno Ricardo. Bigarren maikideak Saez Belerda Imanol eta bere ordezkoak Santín Rebollar María Ángeles eta Martínez García Ainara. Ahora nos vamos al distrito primero de la sección octava, que votan en Guruche con una mesa única. Presidentea Gutiérrez González María Jesús, bere ordezkoak Arnaiz Quintana Laura eta Camarero Moreno María Luisa. Lehen maikideak González Arrojo Luis María eta bere ordezkoak Fernández Calderón Jesús eta Galdeano Gutiérrez Arrate. Bigarren maikideak Nieves Mozas Paulina eta bere ordezkoak Marcos Fernández Julio eta Erran Peña Irune. Hemos acabado el distrito primero y pasamos al distrito segundo. Segundo primera, que votan en la biblioteca. Mesa única. Presidentea Sala Ruiz Estibaliz eta bere ordezkoak Hernández Basaga Raúl eta Mo Yadai Moktar Maleenin. Lehen maikideak Motera Milán Bernardina eta bere ordezkoak Hernández Moreno María Nieves eta Occiano Lázaro Vicentangelo. Bigarren maikideak Lekuona Borreguero Naroa eta bere ordezkoak Etxebarria Renedo Eider eta Rodríguez López. Segunda, mesa única, que votan en el Euskaltegi. Presidentea Ibias Juria Nena eta bere ordezkoak Conte Menéndez Francisco Javier eta Gurtierrez Álvaro María Teresa. Lehen maikideak Ramajo Bartolomé Nekane eta bere ordezkoak Sain García Ana María eta López Tejedor José Ramón. Bigarren maikideak Nieto Ibarretxebea Miren Maialen eta bere ordezkoak Fierro Prado de María José eta Guillerme Rodríguez Iván. Distrito segundo, el distrito segundo, la dos tercera única, que también votan en el Euskaltegi, y acabamos con eso, con el Euskaltegi. Vale. Presidentea Palacios Hernández Unai eta berdezkoa Gutiérrez Calvo Ignacio eta Vivanco Bascones Marta. Lehen maikideak García Martín María Encarnación, bere ordezkoak Revuelta García Noemí eta Enrique Gómez Sara. Bigarren maikideak González Aguirre Paula eta bere ordezkoak Astiani Vicente Miren Igone eta Gangoiti García Garasillosune. Ahora pasamos al distrito segundo,
la segunda cuarta y la segunda quinta y segunda sexta que votan en el colegio de Las Llanas o Las Llanas. Presidentea López Cortés Regina Begoña, Berordezkoak, Lezeta Beloki, Lier, eta Rodrigo Juarros, Francisco Javier. Lehen maikideak, Galdeano García Ana María, eta Berordezkoak, Castro Fernández Aide, eta Gómez Ballesteros, Jesús María. Bigarren maikideak, Velasco Triguero Begoña, eta Berordezkoak, López Benedicte Virginia, eta Najas Santa Rosalía Arantzazu. Bibost un, presidentea Salinas Macías Nerea, eta Berordezkoa Gómez García Dolores del Rosario, eta Becilia Pacheco Javier. Lehen maikidea, Cárcamo Cárcamo Irascune, eta Berordezkoa González Martín Juan José, eta Rubio Merodio María Carmen. Bigarre maikideak, Sánchez García Carolina, eta Berordezkoa Espósito Torre Trinidad, eta López Fernández Manuel. Bisei bakarrean, presidentea Morgado Ferrer Leire, eta Berordezkoa Castro Rodas, Juan Gualberto, eta Vicente Figuerido Oyer. Lehen maikideak Muñoz Gómez Margarita, eta Berordezkoak Arce Gutiérrez María Pilar, eta Sánchez Carril María Isabel. Bigarren maikideak Castellano Caballero José Luis, eta Berordezkoak Blanco Román María del Pilar, eta Pérez Tejido Jesús Domingo. Vale, con eso hemos terminado el distrito segundo y comenzamos con el distrito tercero. Entonces, el distrito tercero, la sección primera, mesa única, que votan en el colegio de Izarra. Presidentea, Sánchez Rosendo de Andrea, eta Berordezkoak, Gómez Fernández María Teresa, eta Fernández Triviño Ana Isabel. Lehen maikideak, Recio Gordillo Gorka, Berordezkoak, Rodríguez López Goizane, eta Aguilera Peñalba José Manuel. Bigarren maikideak, Terroba Gil Nerea, eta Berordezkoak Galán Allende Agurtzane, eta Cardona Giraldo Juliet. Distrito tercero, la sección segunda, que se compone de dos mesas, A y B, y que votan en el colegio de Bergintza, el local de Bergintza. Presidentea, Causo Sordo Montserrat, eta Berordezkoak Cortés Izquierdo Cristina, eta Albeira Palos Aida. Lehen maikidea, Casamayor Mielgo June, eta Berordezkoak Cano Gómez Ángel, eta Antúnez Congil María. Bigarren maikideak, Gutiérrez Gómez Arrate, eta Berordezkoak Castillo Álvarez Ana Isabel, eta Fernández Fernández Grover. Irubiben, presidentea Rodríguez Guerra Sofía, Berordezkoak Nayas Oya Ángel, eta Saez Olabarria Álvaro. Lehen maikideak, Landeta Montera Miguel Ángel, eta Berordezkoak Martín Rubio Aitor, eta Rodríguez Vila Eugenio. Bigarren maikideak, Velázquez Álvarez Estefanía, eta Berordezkoak Martínez Arriba de María Pilar, eta Montosa Ortega José Antonio. Pasamos al distrito tercero, la sección tercera, con mesa única, y distrito tercero, sección cuarta, con mesa única, que votan en Izarra. Presidentea Rodríguez Zaldúa Sandra, eta Berordezkoak González Navajas Ana María, eta Antuñano Aguiar Beatriz. Lehen maikideak Quintana Barroso Inmaculada Concepción, Berordezkoak Peña de la Sainz Ana Isabel, eta Fernández Salicio Fernando. Bigarren maikideak López Muñoz Tamara, eta Berordezkoak Cés León Jesús, eta Burgueño Saiz Oscar. Hiru lau bakarrean, presidentea Martín Seoane Iñigo, eta Berordezkoak Fernández Suárez Zulene, eta García Sanz Alicia. Lehen maikideak Fernández Gutiérrez Yugatz, eta Berordezkoak Dávila Cés Diego Alonso Vega María Antonia. Bigarren maikideak Rodríguez Pérez Lucía, eta Berordezkoak Hueso Martín María Luisa, eta Arenas Enríquez Juan Carlos. Pasamos al distrito tercero, la sección quinta, la mesa única, que votan en el grupo Vista Alegre. Presidentea Barroso Luceño Javier, Berordezkoak Martín Miguel Luis, eta Zeneiro Vinagre José Manuel. Lehen maikideak Ruiz Ruiz Sandra, eta Berordezkoak Peña González Jorge Luis, eta Laje Castro Antonio. Bigarren maikideak Sánchez Cañizal Alberto, eta Berordezkoak Manzaba Cagua Estrella Fidencia, eta Rodríguez Simón María del Mar.
distrito tercero de la sección sexta, mesa única en el Colegio de Izarra. Y con eso terminamos el Colegio de Izarra. Completamos. Presidentea, Eraña Ontoso, Irati, eta bere ordezkoak Fuertes López Iker, eta López Gejo, Roberto. Lehen maikideak, Amore Rodríguez, María Ángeles, bere ordezkoak García Esteban Isabel, eta Macho López, María Begoña. Bigarre maikideak, Núñez Delgado David, eta bere ordezkoak Julián Juanes, Tatiana, eta Calvo Ortiz, Magdalena. Hemos terminado el distrito tercero, pasamos al distrito cuarto. En el distrito cuarto, la sección primera A y B, 4-2, A y B y 4-3 única, pertenecen todos al Colegio de Cueto. Presidentea, Baranda Fernández Aitor, bere ordezkoak Fortes Fortes María Elisa, eta Casa del Ayuso, Begoña. Lehen maikideak, Agirre Ángel Alejandro, eta bere ordezkoak Domínguez Chaver, Dani Noel, eta Díaz Río, Mónica. Bigarren maikideak, Gómez Hierro del Jesús, eta berordezkoak González Oreja María Teresa eta Bilbao Moya Amaya. Lau bat B, presidentea Moledo Rivas Ana Belén, berordezkoak Labaka Calcedo Jon Koldovika eta Ruiz Fuente Alasne. Lehen maikideak Medina Cabrera María Carmen eta berordezkoak Martínez de Higuidua Cotrino Naikari eta Morales Badillo Unai. Bigarren maikideak, Sales Márquez Ángeles, berordezkoak Méndez Pulido Gaizka eta Pérez López Gemma. Lau bi an, presidentea Blanco Purriños Elizabeth, berordezkoak Hermoso Bernardo Eva María eta Aedo Iglesias Lurta. Lehen maikideak, Arevalillo Sanz Luis Javier, eta berordezkoak Fuentes León Odei eta Bonet Badiola Íñigo. Bigarren maikideak Deibe Vázquez Manuel eta berordezkoak Gómez Fernández María Luisa eta Almaraz Esteban Ángel. Lau bi bakarrean, presidentea Tomez Estedes Francisco Javier eta berordezkoak Moyano Rodríguez Joana eta Ramos Merino Itziar. Lehen maikideak, Zagillo Ramos Ismael, berordezkoak Vivar Ríos, María Teresa eta Pérez Rodríguez Isabel. Bigarren maikideak, Osuna Medina Susana eta berordezkoak Sobrino Moreno Isabel eta Ramos Causace Juliana. Lau iru bakarrean, presidentea Gómez Martínez Roberto, berordezkoak Sáenz Ramos Julio eta Santos Vicente Idoia. Lehen maikideak Cantalapiedra Suárez Mariano eta berordezkoak Cuñado Poza Oscar eta Bergara Alustiza Aketza. Bigarren maikideak Gutiérrez Balsera Oscar Luis eta berordezkoak Gallego Hernández María Francisca eta Cabello Salaices Nagore. Vale, pasamos al distrito 4, la sección cuarta, la mesa A y B. Y al distrito 4-5 que votan en el Centro Social de Cueto. Presidentea García Enríquez, María Aranzazu, berordezkoak González Tamayo y Dania, eta López Parga, María del Pilar. Lehen maikideak López Martínez Egoitz, eta berordezkoak Fernández Díez Unai, eta Fernández Campos Jon. Bigarren maikideak Grande Bueno Juan Antonio, eta berordezkoak Cabezudo Cabezudo Mari Carmen, eta Alonso Besteiro Raquel. Lau Ben, presidentea Rivera Cano Ana Isabel eta berordezkoak Vicente Gómez María Isabel eta Miguel de Palazón Miguel. Lehen maikideak Zulueta Murillo María Begoña eta berordezkoak Rodríguez Ramón Mirena Bene eta Viracocha segundo René. Bigarren maikideak Rueda González María Alejandra eta berordezkoak Montalban Miralles Laura eta Salgado Fernández Ramón. Lau bost bakarrean, presidentea Asenjo Bustillo Iban eta berordezkoak Martínez Zenzano Egoitz eta Vargas Zabala Julio Antonio. Lehen maikideak Bergantinos Blázquez de Vica eta berordezkoak Cabeza Rubal Eiarne eta Regueiro Ruiz Jesús. Bigarren maikideak Cabreiro Calvo Pablo Jorge eta berordezkoak Campo Díez Raquel eta Caballero Ranedo María de las Mercedes.
Pasamos a las dos últimas mesas, el cuarta, sexta, A y B, en Vista Alegre. Presidentea, Garrote Alonso David, ordezkoak Gil Jiménez Ramón eta Casado Santibáñez eneko. Lehen maikideak, Guijarro Alonso Andrés, eta bere ordezkoak García Salcedo Esteban eta Gruñero Muñoz Xavier. Bigarren maikideak, Jimeno Argüelles María Luisa, eta bere ordezkoak Francisco Barallón Luis Miguel eta Jiménez Jiménez Arturo. Vale, eta azkenengoa, lau sei ben, presidentea Rui Fernández Izar Cristina, bere ordezkoak Mateos Corralunai eta Mas Zalduegi Jesús. Lehen maikideak Pérez Pelayo Rosa María eta bere ordezkoak Santos Prado Vitorino eta Mármol Bastida José Luis. Bigarren maikideak Urdiales Paunero María Asunción, bere ordezkoak Naranjo Diez Medino Consuelo eta Raya Melgar Ibai. Hemos terminado la lectura de los componentes de miembros de mesa de este municipio de Sestao. Bueno, pues una vez leídos todos, luego la firma ya me ha dicho Sonia que lo pasáis por firma electrónica. Quedaría firmado, no es como se hacía antes que venía aquí y íbamos firmando. Vale, y ya quedaría hecho y se envía a la Junta Electoral, sí. Vale, pues es que ricasco gustio hoy y sin más.